A mí se me figura, es un decir, pero antes de ser un decir, es un pensar. Y antes de un pensar era un laberinto. Se me figura, según lo que decía la otra vuelta por la radio, cuando hablaban del pecado, porque está el pecado mortal, está el pecado venial, están los pecados capitales, los regionales, los provinciales, los federales. Y dicen que todo empieza con el pecado original, aunque a cada rato podemos ver pecados nuevos, cada vez más originales. Y cuentan del pecado original, que es el primero. Dice, sé que los viejos de Grecia, que perdieron el partido, por decir, antes, los abuelos de estos, que pecado, o pecado como ellos nosotros, es mala puntería. Un pecado es no dar en el blanco, es que la fe se le torció la flecha. Es como haber perdido el tiempo. Y el primer pecado, supo cuando estaba la creación, estaba nuestro Señor Creador con Adán. Y Adán estaba solo, entonces dije, para un poquito, te voy a dar una compañía. Y yo ahora voy a ser la mujer que va a ser tu compañía. Y Adán se distrae, mírame, le dice el Creador. No, ¿y quién es aquella? Y estaba abajo un árbol, había una que estaba ahí. ¿Cómo que vas a crear una mujer? ¿Y esa que está allá? Y cuando yo vine ya estaba, esa es Mirta Legrand. Entonces Adán le dice, bueno, pero yo quiero que tu compañía sea Eva. Y ahí le dice, todo empieza cuando Adán se rascaba, estaba con urticaria. Dice, Adán le dijo al Creador, ¿cómo jode esta costilla? Primero era una cosquilla, y ahora no puedo dormir. ¿No tenés un elixir, un jarabe, una pastilla? Ahí nace la clonación. Déjate de rezongar, acá tenés a la par, para que estés acompañado, esta mujer que he sacado de tu propio costillar. Eva era. Lo flechó a primera vista. Todo sonaba tan tierno. Le prometió amor eterno, lealtad de un santiamén. Claro, en esos años, ¿con quién le iba a andar poniendo cuernos? Estaba bonito el mundo, ningún dañino ambiental le había causado mal. Por eso es que le pusieron en la tranquera un letrero, paraíso terrenal. Construyeron un ranchito en la ladera de un monte, ahí crearon mastodonte, diplodoclus, brontosaurio, brontosaurio, un dragón, un dinosaurio y un pichón de pollodonte. La vida era muy tranquila, sin impuestos que pagar, ni colas para cobrar, sin PAMI, sin jubilado, sin crisis, ni diputado, ni gobierno a quien votar. No había que protegerse del sol, no había que protegerse contra los rayos del sol. No había colesterol, ni garrapata, ni piojo, chaga, empacho, mal ojo, mal de ojo, tabaco, droga ni alcohol. A la mañana temprano, con el sol se despertaban y cuando se acomodaban a la orilla del fogón, le pedían al dragón que les caliente la pava. Y de ahí fue que con el correr de los siglos la familia fue aumentando. Eva andaba coqueteando y como no envejecía, todos los años paría y el barrio se fue poblando. Adán gritaba, ensíllame el burrosaurio, plancheme la hojita parra. Va a haber locro con guitarra en lo de Matusalén. Ha cumplido los 1100 y vamos a estar de farra. Si Caín va para las cuevas,
que dibuje unos guerreros con taparrabos de cuero y les escriba al costado un grafite dedicado a los siglos venideros. ¡Que Abel entierre los huesos! Había andado en eso. Asunto. Que Abel entierre los huesos del mamut que hemos carneado, que los tape bien tapados con las piedras del terciario, no sea que el chocosaurio los deje desparramados. El domingo, si hay cuadrera, que Abel con su clitodonte no se quede en los aprontes y que de una vez por fin pueda ganarle a Caín con su potro mastodonte. En los primeros milenios no hubo dolor, ni tristeza, ni ignorancia, ni pobreza, sequía, ni enfermedad, ni estaba la vanidad que nos pasmó la cabeza. Una mañana, doña Eva dijo, después de matear, querido, bueno, a Eva no sé si hacerla, porque yo no sé si era San Juanina, si era paraguaya, formoseña, si era porteña. Yo voy a intentar hacerla de Rosario o porteña. Una mañana doña Eva dijo, después de matear, querido, voy a juntar un poco de paja seca. La dinosauria está clueca y anda queriendo empollar. No me convence. Una mañana doña Eva después de matear, querido, voy a juntar un poco de paja seca. La dinosauria está clueca y anda queriendo empollar. No, le voy a hacer San Juanina. Una mañana doña Eva dijo después de matear, querido, voy a juntar un poco de paja seca. La dinosauria está clueca y anda queriendo empollar. Me gustó esto. Malaya la mala suerte, tapado con un yuyal, el árbol del bien y el mal con sus carozos prohibidos, la tentó en su colorido con la frutita mortal. Enroscada al pie del árbol estaba una viborita que le dice, Evita, ese era mandinga, y mandinga nunca asusta. Mandinga siempre suave, pícaro, sutil y rendidor, porque el diablo se sabe esconder. Entonces tiene que ser seductor. Enroscada al pie del árbol estaba una viborita que le dice, Evita, voy a contarte una cosa. No querés ser una diosa, pero bate esa manzanita. Tan solo con un bocado serás más inteligente. Adán será más valiente que el mismo Dios y Señor. No le den bola al Creador y serán omnipotentes. Y si antes de 10 minutos le dan al primer bocado, se verán beneficiados con la crema reductora que garantiza en 2 horas un cuerpo privilegiado. No se pudo sujetar y ahí nomás se fue la muy golosa. Vaya a saber por qué cosa le negaban la manzana, le quería dar la cana a una verdad misteriosa. Como era medio simplona, o no le importaba un pito, comió el primer bocadito y le dio al lopa de Adán. Y entre los yuyos Satán se jaraneaba los gritos. Es el diablo. Ese fue el primer mocazo, ese fue el primer pecado. ¿Cómo se habrá propagado que Caín se hizo sin hiel y lo orillaba a Abel queriendo verlo finado? Aparecieron las trampas, los vicios, la corrupción, la mentira, la inflación, la tala indiscriminada que fue dejando culada de bichos en extinción, la humanidad retobada de vino con altibajo, sobrevivió con trabajo, en un constante vaivén, a veces andaba bien y a veces como el carajo. Ya de aquella antigüedad, los oficios aparecieron, los sindicatos se hicieron según las necesidades. Para defender la ciudad de los chinos, fueron pirqueros. Los mexicanos mariachi,
para cantar serenata. El Perú tenía plata. Chile puso a los mineros, los suizos fueron banqueros y los ingleses piratas. El último plegamiento fue un enorme cataclismo que abrió tremendos abismos. Entró a corcoviar la tierra y en Córdoba brotó la sierra para atraer al turismo. Muy bien, muy bien.